Instante, aquí en el corregimiento San Antonio de Prado, donde estamos nosotros, la alcaldía de Medellín, mediante su Secretaría de la Juventud, está haciendo la presentación oficial en público de un programa nuevo y especial que se llama Sistema de alertas tempranas para niños, adolescentes y jóvenes. ¿Cómo así? ¿Y eso para qué? Si los sistemas de alertas tempranas son para las emergencias, inundaciones, incendios. Pues es que es algo parecido cuando se trata de proteger a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Principalmente a los primeros. Pues de eso nos vamos a enterar, de eso es lo que vamos a entender y de lo que nos vamos a informar hoy aquí en Parihueleando con vos. Bienvenidos con nosotros aquí a San Antonio de Prado, donde están de fiesta justamente por la presentación de este programa Parihueleando con vos. Bienvenidos otra vez, Natalia. Luis Alirio, muchísimas gracias. Usted ya está enfiestado, está como muy contento aquí en San Antonio de Prado. Hoy nos fuimos de nuestra casa. Ahí pueden escuchar la música, no solo los jóvenes. Todos aquí en San Antonio de Prado comenzaron sus fiestas desde hace algunos días hasta el domingo. Y rematan otra vez con el Día de la Virgen del Carmen, donde todos los conductores hacen su celebración. Entonces, un abrazo para toda la comunidad de San Antonio de Prado, Parihueleando con vos, San Antonio de Prado, y con todo Medellín, con los corregimientos, con Colombia y también con el mundo por medio de nuestra página www.telemedellin.tv. Y miren ese tema, quiero hablar un poquito como mamá, porque creo que aunque muchas veces no sean todas las personas, los jóvenes, los que ven Parihueleando con vos hasta ahora, porque apenas están llegando como del colegio, pues los papás, los abuelos, los tíos, nos preocupamos muchísimo por los niños y por los jóvenes. A veces salen sin permiso, no sabemos qué están haciendo, y entonces es ahí donde tenemos que estar alertas. Y hay unos casos específicos por los cuales nuestra alcaldía, la alcaldía de Medellín, está trabajando para que nuestros niños, niñas y jóvenes puedan tener sus derechos, sus deberes, puedan seguir supremamente sanos y tengan un mejor futuro. Entonces vamos a ver de qué se trata, qué es lo que está pasando en la Secretaría de Juventud. Pero no vamos a empezar a hablar todavía porque, como siempre, tenemos las Luis Efemérides. Las Luis Efemérides, hoy sin libretica porque la dejé embolatada viniéndome para acá a las carreras, Natalia, pero vea, hoy es el Día Mundial de los Océanos, establecido por Naciones Unidas para que tomemos conciencia sobre la importancia ya no de cuidar los océanos y no de salvarlos. ¿Salvarlos de quién? De nosotros mismos. En Colombia es el Día del Estudiante. En varios países se conmemora el Día del Estudiante y es asociado a la juventud y a la vitalidad que tiene esa edad, la juventud. Pero en Colombia la conmemoración del Día del Estudiante es con motivo de que en 1929, el 8 de junio, en una manifestación de estudiantes en Bogotá, fue asesinado el estudiante Gonzalo Bravo Pérez. Los estudiantes estaban protestando y rechazando la masacre de las bananeras en la costa atlántica. Bien, mire, en el año 1903, no, vayámonos más antes, al año 632,
En el año 632 falleció Mahoma, el fundador del Islam. Sí, señor, el profeta de los, del Islam. Recordemos que el dios del Islam es Alá y Mahoma su profeta. En 1874 falleció Cochise, pero no el ciclista. Además, piensa en la fecha, 1874. Un famoso indio, cacique indígena norteamericano, que de ese nombre tomó Cochise, el ciclista nuestro, su nombre. Y digamos una última, en 1903 nació Marguerite Yourcenar, una de las más importantes escritoras francesas en general de Europa, y ya inscrita en la historia de la literatura mundial, y fue la primera mujer, Marguerite Yourcenar, aceptada en la Academia Francesa de la Lengua. Ave María, lo voy a felicitar porque dejó la libretica, pero se acordó de muchas efemérides, o sea que está pero muy joven usted, Luis Alirio Cachi. Para empezar también les quería decir algo, decimos a veces, ay no, los jóvenes tienen tantos problemas, no, esta juventud está perdida. Créanme que no, como profesora, como maestra en colegios me doy cuenta que también hay una camada de jóvenes que está luchando por salir adelante, que tiene una visión del futuro de nuestra sociedad diferente, que le apuestan al medio ambiente, que le apuestan a muchos ideales, que tienen otros valores y que de verdad hay una juventud, unos niños y unas niñas por los cuales hay que luchar muchísimo. Por eso entonces vamos a hablar con el secretario de Juventud, Alejandro de Bedud. Alejandro, muy buenas tardes. Pariboleando con vos. Buenas tardes, Nati, Luis, para todos los televidentes. Muchas gracias pues, por la invitación. Yo siempre había querido estar en el programa de Pariboleando. Muchos jóvenes lo ven y siempre me decían, bueno, ¿usted por qué nunca salió en el programa? Bueno, ya nos llegó el día. Llegó la hora. Ya llegó la hora. Dice, y más. Dice Natalia que la juventud está perdida, piensa mucha gente. Tal vez más perdida estaba la juventud cuando yo era un muchacho que, pues hombre, no matábamos a nadie ni había tanta violencia, pues no sabíamos para dónde íbamos. Ah, sí, no teníamos idea de nada. No tenían un rumbo. Hoy claro. Es distinto. Sí, claro, en Medellín somos más de 544 mil jóvenes, somos el 25% de la población, es una población muy fuerte. De hecho, Medellín es la única ciudad de Colombia que tiene una Secretaría de Juventud. Ajá. ¿Por qué? Por la importancia que somos los jóvenes en la ciudad, desde que usted era joven, que han participado, que han resistido al conflicto, que han levantado la voz, hoy nos da la posibilidad de tener una Secretaría de Juventud con un presupuesto asignado, con unos indicadores dentro del plan de desarrollo y de poder lanzar proyectos como los que estamos lanzando el día de hoy para poder beneficiar más ese grupo poblacional. Recuerden que joven está catalogado de 14 a 28 años. Ay, quedé ahí. Ay, no, quedó. Mentira. Venga, Alejo. Alejandro, le quería preguntar. Alejo, antes de empezar. Yo sí clasifico porque la directora siempre me dice muchachos. Ah, eso ella está siempre muy bien. Dice muchachos. Luis Alirio, usted sí es joven. Yo no. Bueno, le voy a decir algo, le propongo algo. Antes de empezar con el sistema de alertas, con este programa que usted acaba de lanzar, cuéntenos un poquito, cuando usted va a los colegios, a las instituciones educativas, a las comunas, ¿qué es lo que le dicen los jóvenes que quieren de la Secretaría de la Juventud? Sí, mira, nosotros venimos haciendo un esfuerzo muy grande porque el alcalde tomó una decisión el año pasado y fue duplicar el presupuesto de la Secretaría de Juventud. Pasamos de 6 mil millones de pesos al año a 12 mil millones de pesos. ¿Para qué? Para poder llegar a muchos más jóvenes de la ciudad con toda la oferta que tenemos. Pero es muy importante entender algo. Nosotros no somos secretarios de escritorio netamente. Nosotros nos mantenemos en la calle también. La misma figura del alcalde que nos ha dicho siempre salgan a las calles y obviamente nosotros nos mantenemos en los colegios, en los barrios. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Escuchar a los jóvenes. Hoy en día, mira, Nati, nos pasa algo. Los jóvenes quieren más que los escuchen, que uno les saque un tiempo, que se tome un tinto con ellos, que ellos se puedan desahogar, puedan expresar sus sentimientos, porque muchas veces en las casas no los están escuchando. Muchas veces los jóvenes se mantienen solos. Miren, hay tres factores por los que los jóvenes entran a una banda criminal. El primero, por no tener recursos. El segundo, por protección, se sienten con miedo en su entorno donde viven. Y tercero, ¿por qué? Por falta de cariño y por falta de acompañamiento. Entonces ahí yo creo que la familia juega un papel muy importante con los jóvenes de Medellín y nosotros como Estado, pues acompañarlos en todos estos procesos. Entonces, frente a la pregunta que tú me haces, Nati, mira, Medellín es una ciudad que está llena de talento y esta ciudad se ha transformado, es por el talento de los jóvenes.
en todas las épocas, en las épocas más duras del conflicto, ¿quiénes son los que han sacado la cara? Son los jóvenes. Hay unos casos muy puntuales, en la Comuna 13, pues como por medio del arte, la cultura, ahí estamos escuchando a Zombata, que son unos pelados que vienen de la Comuna 13, que resistieron al conflicto, que tenían dos caminos, o irse por el camino de la ilegalidad, o por medio del arte y la cultura, transformar y hacer su proyecto de vida, y transformar la vida de otros jóvenes. O sea que Medellín tiene muchas oportunidades, pero muchas veces los jóvenes o no las conocen o no se apropian de ellas. Alejandro, pero ¿qué tanto saben los jóvenes que existe una Secretaría de la Juventud y que pueden contar con ella? Espera un momentico, Alejandro, porque ahí lo dejé, qué pena, así un segundito, porque quiero invitar a todos los jóvenes especialmente a que nos llamen. Nuestra línea telefónica es 268-6033, 268-6033. Miren, aquí está el secretario de Juventud para que le pregunten a ver cómo pueden participar, cómo pueden estar en los proyectos, qué es lo que está pasando. O si usted es el abuelito, el tío o el papá, también él les puede decir qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes. Ahora sí. Así es. Y Nati, para todos los televidentes, por más que yo sea secretario, yo soy un man relajado, yo soy un man pelado, común y corriente de esta ciudad. Llámenme, hablamos, yo les cuento toda la oferta que tenemos, pero se la tienen que creer, los jóvenes de esta ciudad se la tienen que creer. Miren, en estos días fui a un barrio en la Comuna 8 que ha tenido problemas esta semana y les dije, vea muchachos, tenemos esta oferta laboral. Y ellos decían, trabajo para mí, no, eso es para otros. No, muchachos, hay para todos los jóvenes de la ciudad, pero la tenemos que creer. Y lo que le pregunté, ¿qué tanto saben los jóvenes? Bueno, esa es una misión que tengo yo pues todos los días, esto es posicionar la Secretaría de Juventud, por eso a mí donde me invitan siempre voy, siempre trato de poner en alto la Secretaría de Juventud. ¿Por qué? Porque es una secretaría muy joven, es la secretaría más joven que hay en la alcaldía, nace en el año 2014 y eso que nace sin presupuesto, apenas fue que ahorita en esta administración se le dieron unos recursos y se le dieron unos indicadores dentro del plan de desarrollo. Claro, los jóvenes y la ciudad en general que conoce, las secretarías tradicionales y misionales, la Secretaría de Educación, la de Seguridad, la de Medio Ambiente, la de Movilidad, y además esas son las que invitan a estos programas, ¿cierto? Hay que invitar también a las otras secretarías, que son secretarías que tienen unas proyecciones muy grandes y que tienen unos proyectos demasiado bacanos para los jóvenes de la ciudad, que ahorita les puedo contar pues algunos de ellos. Claro que sí. Sistema de alertas tempranas. Entonces tenemos cuatro riesgos bien grandes: reclutamiento, violencia, explotación, trabajo infantil. Conversemos de qué pasa con el reclutamiento, por qué están reclutando a nuestros muchachos o por qué nuestros muchachos están yendo. Señor. No, pero que nos explique primero el nombre de esa campaña o de ese programa, por qué se llama así y empezamos a ver parte por partecita o no. Perfecto. Sí, imagínate que ayer me llamó el secretario de Medio Ambiente y me dijo, pero ¿cómo así que ustedes van a sacar algo de sistema de alertas tempranas? Eso tiene que ver es con el CIATA, con el medio ambiente, con emergencias. Yo le dije, sí, pero eso está frente a la naturaleza, pero también necesitamos tener con prontitud que la comunidad nos alerte sobre las dificultades que estamos teniendo con nuestros niños, niñas y adolescentes para nosotros poder reaccionar. Porque mire, por ejemplo, lo que está pasando en Altavista, si nosotros hubiéramos llegado con el sistema de alertas tempranas Altavista no estaría pasando lo que está pasando el día de hoy. Lo mismo pasa con San Antonio de Prado. San Antonio de Prado estuvo a punto de tener una coyuntura en temas de seguridad, y si no es por este programa de sistema de alertas tempranas, en donde se hace un acompañamiento a las familias, se hace un acompañamiento a los jóvenes y se vuelve una comunidad protectora de estos jóvenes en este territorio, pues ahí se mitigan muchos riesgos, como los que tú acabas de decir. Miren, el 11% de los jóvenes de Medellín están en riesgo. Estamos hablando de 60.000 jóvenes en la ciudad que están en riesgo de ser reclutados, que tienen violencia intrafamiliar, que tienen consumo problemático de sustancias alucinógenas, que tienen temas de embarazo adolescente o que tienen también un tema de trabajo infantil. Entonces esos jóvenes que están en riesgo, pues nosotros los tenemos identificados. ¿Y con ellos qué hay que hacer? Hay que hacer un trabajo muy importante, que es el siguiente. En Medellín los jóvenes vivimos en dos mundos, o en el mundo de la legalidad o en el mundo de la ilegalidad. En los dos mundos hay oportunidades, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros como Estado tenemos que tratar que el mayor número de jóvenes no nos pasen a la ilegalidad, porque eso es lo que le está haciendo daño a la ciudad. Entonces, por medio de oportunidades, por medio de proyectos como estos, lo que queremos es mitigar esos riesgos para que los jóvenes cada vez puedan tener un proyecto de vida, pero en la legalidad.
¿Cómo ves a los jóvenes en tu barrio? ¿Cómo ves a los jóvenes en tu familia? ¿Cómo ves a tus hijos, a tus sobrinos? Pues contanos, vení y parihuelemos. Nuestro teléfono es 268-6033 y estamos hablando con Alejandro de Bedut, secretario de la Juventud. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Esto es Parihueleando con Vos. Y esta tarde estamos en el corregimiento San Antonio de Prado, en la plaza principal donde se realiza el lanzamiento de la estrategia de la Secretaría de la Juventud de alertas tempranas para los niños, a los adolescentes y los jóvenes. Y en este certamen, pues está participando un proyecto que se denomina Sonarte, y a él pertenece Johan Pineda, quien está aquí con nosotros como nuevo invitado. Natalia. Johan, muy buenas tardes. ¿Cómo estás parihueleando con Vos? Pues estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Bueno, muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí en esta fiesta tan linda en San Antonio de Prado. Johan, tú estudias en el Instituto Educativo Kennedy y además eres beneficiario de Sonarte. Cuéntanos un poquito qué es Sonarte. Pues bueno, básicamente Sonarte es una forma que expresan los profesores que nos han enseñado a nosotros, a mí y a mis compañeros, tanto a mi colegio como a distintos colegios, la capacidad de básicamente ser y mejorar como persona. También, no solo nos han enseñado una de las cuatro modalidades que vendrían siendo graffiti, canto y baile, y también percusión, que es como los tambores y todo eso. No solo nos han enseñado eso, sino que también nos han enseñado muchos valores, pensamiento creativo, también a ponernos en los zapatos de los otros y cómo solucionar problemas mediante plantearte cuál es la solución correcta, algo más que todo con la ética y la moral. O sea, Johan, que es aprender a ser mejores personas mediante el arte, en este caso la música. Es correcto, aunque yo pertenezco a la modalidad de graffiti, por lo que a mí me encanta mucho. Ah, bueno, claro, el y el graffiti, sí. O sea, la pintura y la música. También están los de baile y los de percusión. Percusión y baile están asociados a la música y bueno, y esto pertenece o forma parte del movimiento hip hop. Básicamente sí, pero yo diría que no solamente el baile, percusión están unidos a la música, porque en el graffiti tú también puedes expresar lo que sientes por la música. Puedes expresar algún género musical mediante un dibujo o una frase. Bien, sigamos. ¿Usted hablando. Nació aquí en San Antonio? No tiene como un acento, ¿cierto? Tiene un acento de otra parte. Es que me encanta mucho el acento de España, entonces algunas veces al estar en... ¡Qué maravilla! Así hablando con personas se me sale un poco ese acento, pero... O sea. ¿Qué es Sonarte, secretario? Bueno, Johan, ¿cómo estás? Mira, cuando estábamos planteándonos retos en la Secretaría de Juventud, nos dimos cuenta que habían cuatro colegios, dos en Castilla y dos en San Antonio de Prado, que teníamos unas problemáticas muy grandes con los jóvenes, que ya les había hablado un poquito de violencia intrafamiliar, de abuso sexual, de embarazo adolescente, de consumo de drogas. Y dijimos, a estos muchachos hay que hacerles una intervención más allá de lo que reciben en el colegio en física, química y matemáticas y demás. Entonces, con la corporación Sonbatá hicimos este proyecto y lo llamamos Sonarte. Como lo está explicando él, pues nos tomamos estos cuatro colegios en donde les hicimos todo un tema extracurricular en estos cuatro temas, dependiendo de sus gustos y sus talentos. Y la idea también era descubrir esos nuevos talentos que hay en una ciudad como Medellín y obviamente en dos comunas, en un corregimiento y en Castilla, como lo son San Antonio de Prado y Castilla. Entonces, ahí hicimos una intervención con 160 jóvenes, especialmente de noveno, décimo y once, in situ, es decir, dentro de las mismas instituciones educativas, y sacamos todo ese talento que tienen ellos.
Obviamente en el caso de Johan, pues él tiene un talento muy grande en el tema del graffiti, que ha sido algo que ha transformado la ciudad de Medellín también. Entonces digamos que les dimos una posibilidad a los jóvenes de en sus ratos libres pues sacar sus mayores expresiones, sacar sus talentos, y que por medio de lo que les gusta hacer, lo que les apasiona, puedan salir adelante y puedan construir su proyecto de vida, y que por medio de esto nosotros les podamos mandar mensajes de convivencia, mensajes de compañerismo, de civismo, y que podamos seguir transformando desde temprana edad pues estos comportamientos y esta cultura en la ciudad de Medellín. Muy bien, tenemos nuestra primera llamada, Margarita López desde el barrio Acevedo. Margarita, muy buenas tardes, Pariboleando con usted vos. Usted sabe que doña Margarita es la dueña de la estación Acevedo. Doña Margarita, buenas tardes. Es amiga suya del programa de radio. Así es, ella. Claro es. Que sí, yo la he escuchado, bien pueda. Doña Margarita, la estamos esperando, adelante. ¿Aló? No, la estamos escuchando, doña Margarita. Nos ayudan, por favor, con el volumen. No sé si de pronto usted tiene el televisor muy duro, entonces le tendría que bajar todo el volumen al televisor para que la escuchemos. Margarita. No, la escuchamos. Vamos, sí. Le iba a preguntar a usted, Johan, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo es esa práctica? ¿Y cómo empieza a trabajar entonces en Sonarte? ¿Cuánto tiempo lleva y tiene que ir todos los días a estudiar grafitis o eso se reúnen con los amigos? ¿Cómo es esa práctica? Y doña Margarita, esperamos otra vez su llamada para que podamos mejorar el problema que tenemos en este momento de sonido. ¿Listo, Johan? Pues bueno, básicamente nosotros nos encontramos por algo que digo que es mala lo que nos están dando, porque nosotros nos encontramos solamente 2 días a la semana, los martes y los jueves, a las 10 hasta que entramos. Son dos horarios, uno que es por la mañana y otro que es por la tarde. Los que estudian por la tarde de 12 y media o 12 y 15 a 6 y 15 tendrían que entrar a las 10 para poder salir ya directamente a clases. Y los que estudian por la tarde pues van directamente desde las 12 hasta las 2, si mal no me equivoco. Y entonces así nos encontramos. Nos encontramos en el colegio para ya directamente ir a las clases, y esos son los martes y jueves, por lo que digo que es un poco malo, porque del día martes al jueves no se te olvida tanto lo que han ensayado, más que todo los de percusión y baile, y porque son los que más tendrían que practicar. Pero ya del jueves al martes, algunas veces pues, a las personas se les olvida lo que habían aprendido de esa clase, entonces tendrían que repasarla, por lo que es como un pequeño retroceso, por lo que yo diría que es como un poco malo, y sería bueno que la usáramos más días y para así podernos grabar un poco más eso y aprender todavía más cosas. O sea que Johan le está echando la indirectica aquí al secretario para que le ponga más clases en la semana, pues, secretario. Pero vea que tan bueno que queden antojados y con ganas de seguir participando. Otra cosa es que haya deserción o que no quieran volver o que no les interese, pero mira que cada vez ellos piden más pista y más cuerda, y eso es lo importante. Ahora, de estos proyectos. Johan, por ejemplo, está en la parte de graffiti. Al principio el graffiti fue rechazado y no fue bien mirado por la gente, por autoridades, la policía, en fin. Y los muchachos lo tomaron como un acto de rebeldía y muchos lo veían como una intervención indebida de los muros, de las paredes, como casi como un acto violento, ¿no? Pero eso ha cambiado y Medellín ha contribuido mucho desde la administración misma a que veamos realmente una expresión bastante rica e interesante de los muchachos a través de esta expresión artística. ¿Vos has sentido ese cambio, Johan? Básicamente, por lo que me estás contando, yo pienso que antes, como era algo nuevo, como casi a muchas personas, algo inusual o nuevo a algunas, por no decir que todas, porque no todos pensamos igual, les daba miedo el concepto de rayar paredes y escribir o dibujar lo que tú quisieras. Pero yo diría que el cambio básicamente aparece dependiendo del grafitero que eres, porque si tú eres un grafitero rebelde que usa el graffiti como un medio de expresión para ofender o para dar algún, ¿cómo decirlo?, algún mensaje malo a la sociedad,
estarías manchando la disciplina y el nombre del graffiti, porque hay gente que es buena grafitera, hay gente que grafitea cosas y son cosas buenas que ayudan a las personas a ver el mundo de otra forma no tan negativa. Entonces yo diría que básicamente eso depende del grafitero que tú seas, porque si eres un mal grafitero, estás poniendo en vergüenza a los demás, porque eso da una mala imagen de todos. Pero además de esa actitud del grafitero, la sociedad misma, ONGs, grupos de muchachos y la administración han contribuido a que la gente tome conciencia de esto, sobre esta expresión, y la respete. Así es, nosotros de hecho tenemos una mesa de grafiteros que se llama Mesa Graf, en donde nos reunimos permanentemente con los diferentes grafiteros de la ciudad, miramos nuevos espacios para intervenir, qué mensajes, hay festivales en torno al graffiti. O sea que yo creo que esa mirada negativa que se tenía al graffiti anteriormente, obviamente todavía hay vandalismo, lo vemos en la ciudad, hay veces intervienen el metro sin autorización, eso todavía se da, hay fenómenos, pero como lo dice Johan, yo creo que cada vez vamos tomando más conciencia de esas intervenciones que queremos hacer y cómo podemos expresarnos por medio del arte, pero también de una forma organizada, de una forma bacana, una forma que sea bien hecha, y ese es el mensaje que nosotros y el acompañamiento que estamos haciendo a los jóvenes de la ciudad. Bueno, Johan Pineda, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Te deseamos muchísimos éxitos haciendo grafitis, que sigas siendo un líder en la comunidad, que le puedas enseñar a otras personas tu arte, sobre todo a nuestros niños, niñas y adolescentes. Si quieres, nos das el último mensaje para irnos entonces a un corte de mensajes institucionales. Bueno, primero que todo, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Estoy muy agradecido, la verdad. Y yo diría que el último mensaje es, sé tú mismo, nunca sabes cuándo siendo tú mismo puedes cambiar a otra persona. No estoy diciendo que cambies a otra persona a tu modo, estoy diciendo, tú vive la vida como a ti te parezca y créeme, cuando tengas 90 años, que estés acostado en una cama, a punto de dar los últimos respiros, ¿qué quieres decir? ¿Desperdicié mi vida en algo que no me gustó? O vaya, hice algo toda mi vida que me gustó. Aunque sientas que tus padres no te están apoyando, tú inténtalo igual y verás que pronto tus padres te terminarán apoyando igual, porque es algo que tú quieres, es algo que tú vas a alcanzar con tus propios esfuerzos. Johan, vaya, qué hermoso mensaje. Con esto nos vamos para un corte de mensajes institucionales. Volvemos en un minutico a Parihueleando con Vos. Estás viendo Parihueleando con Vos. Parihueleando con Vos. Hoy desde el corregimiento San Antonio de Prado, con motivo del lanzamiento de la estrategia sistema de alertas tempranas para niños, adolescentes y jóvenes. ¿Ya lo aprendió o no, Alirio? Sí, claro. Bueno. El secretario de la Juventud, Alejandro de Bedut, usted decía ahorita que los jóvenes demandan ser escuchados. Y me hizo acordarme de un estudio que se hizo en Medellín hace 3, 4, 5 años, no sé, no recuerdo bien el tiempo, pero se hizo un estudio en el que se encontró que los muchachos pedían en particular reconocimiento. Entonces me acuerdo de un trabajo que alguna vez hice en la Comuna 13, entre otros con el grupo C15 de hip hop, cuyo líder es Jayco. Y él me decía, y otros me decían, hombre, vea, es que por ejemplo, en Medellín hay por ejemplo 600.000 jóvenes. 8.000 más o menos estarán en bandas delincuenciales, en combos armados. Y esos son los que la prensa, los que salen en la prensa. Así sea porque cometieron un delito, pero salen en la prensa. Y los medios muestran que existen. Y los otros 592.000, ¿qué? No existimos. Eso era una crítica esencialmente a los medios de comunicación, que también contribuyen mucho a que la juventud no sea visibilizada, o solo a una parte de la juventud, la que hace espectáculo con el delito. Sí, tenés toda la razón, Luis. La verdad es que el año pasado, cuando
pues yo vengo de ser secretario a partir de agosto del año pasado, y en uno de los primeros consejos de gobierno a los que fui, el alcalde mostró el listado de los más buscados de ese entonces, los más buscados, y eran puros pelados. Él decía, alcalde, listo, perfecto, son los más buscados en sentido negativo. Venga, yo le voy a mostrar realmente cuáles son esos 20 rostros de los más buscados que hay en la ciudad, pero los más buscados en arte, en cultura, en deporte y en otras modalidades. Y nos inventamos un cuento que se llamaba Proyector. Proyector significa darle luz, proyectar, visibilizar los nuevos referentes juveniles que tiene esta ciudad. No son esos que salen en el cartel de los más buscados, esos no son los referentes juveniles hoy en día. Si tú le preguntas hoy en día a un joven qué quiere ser cuando grande o qué, cuál es su proyecto de vida, nunca en su cabeza va a estar el camino de la ilegalidad. Muchas veces son víctimas o muchas veces son obligados, como el reclutamiento forzoso, a acceder, digamos, a estas oportunidades en la ilegalidad. Entonces, si nosotros por medio de esa visibilización, proyectarles, darles luz, por medio de ese proyecto que se llama Proyector, que de hecho les adelanto algo, vamos a sacar un programa en Telemedellín que se llama Proyector TV, donde vamos a empezar a mostrar todas esas historias de vida y les vamos a mostrar realmente, pues esto empieza a generar un cambio también en nuestros referentes como jóvenes de la ciudad, porque es que si nos dicen pues que Pablo Escobar es el referente de nosotros, ese no es el referente de nosotros. Referente a nosotros puede ser un Jayco, un Zombata, un Juanes, un J Balvin, ¿cierto? Otro tipo, no. Ustedes como presentadores, ¿cierto? Muchas gracias. A uno le queda, uno se queda admirado porque todo el tiempo estamos viendo también buenas noticias, Luis, desde la Secretaría de Educación, por ejemplo, nos decían en estos días que quedaron en robótica, en uno de los internacionales de robótica en Canadá, quedaron en tercer puesto. Los muchachos de acá trabajan, por ejemplo, en la OEA, hacen trabajos en las escuelas y en los colegios y están incentivando muchísimas técnicas, comunicación. El modelo de las Naciones Unidas. El modelo de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es eso, es rescatar los valores y el talento ahora, de los jóvenes. Vaya a una convocatoria de la Secretaría de Cultura en arte, en pintura, en literatura, en escultura, en danza, en baile, en fin. Y la mayor parte de los participantes son muchachos. Son jóvenes. Es que acuerden que la Secretaría de Juventud antes era una subsecretaría y estaba en la Secretaría de Cultura, sí. ¿Cierto? Altavoz nace dentro de la Subsecretaría de Juventud, cuando ya se independiza, pues se queda en Cultura, pero Altavoz es un festival que es netamente para jóvenes. Se viene también en Cultura, está la Parada Juvenil. La Parada Juvenil va a ser ahorita en el mes de julio, en donde se reúnen pues más de 20.000 jóvenes a hablar temas de ciudad, temas artísticos. Se viene también la Semana de la Juventud, que sí es nuestra, que es a finales de agosto. O sea, hay muchas actividades, muchas oportunidades donde los jóvenes pueden utilizar como plataforma para mostrar sus talentos y para poder brillar y para poder ser ejemplo y modelo a seguir en otros jóvenes de la ciudad. O sea que ahí están las oportunidades. Secretario, sistema de alertas tempranas. Volvamos otra vez a ese tema. Y entonces, ¿qué le está pasando a nuestros muchachos? ¿Por qué las bandas criminales los están reclutando? ¿Cuál es la alerta para ustedes? Miren, la alerta es la siguiente, y es que en Medellín, como ya les dije, ahora tenemos 60.000 jóvenes que están en riesgo por cualquiera de estos riesgos que hemos hablado. Pero nos hemos enfocado en estos cuatro riesgos que son a los que los jóvenes están más expuestos a que las bandas criminales logren llevárselos para la ilegalidad. Entonces, digamos que, por ejemplo, el reclutamiento, lo primero es que hay un subregistro muy grande en la ciudad de Medellín frente a estos fenómenos. Y el sistema de alertas tempranas lo que quiere es realmente tomar una fotografía de lo que está pasando en la ciudad frente a estos riesgos. Pero les voy a dar algunas cifras y algunos datos. En violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, pues este año y el año pasado atendimos 1.300 casos en toda la ciudad. Estoy seguro que hay muchos más, sino que no los denuncian. En el reclutamiento forzado atendimos 85 casos. Estoy seguro que hay más casos en la ciudad frente al tema de reclutamiento. En el trabajo infantil hemos atendido 2.005 casos durante este año, y eso es algo que nosotros todavía creemos que la comunidad se tiene que volver en esa comunidad protectora y que nos alerte temprano para nosotros poder activar todas las rutas. Y miren, esto no es algo que lo hace solo la Secretaría de Juventud, porque la Secretaría de Juventud llega hasta cierta parte. Aquí están participando más de 10 secretarías de la Alcaldía de Medellín, está participando el ICBF, está participando la Personería de Medellín, está participando la Defensoría del Pueblo. O sea que esto es un trabajo articulado. O sea, créanme que estas de las poquitas
estos proyectos, que realmente hay una verdadera articulación entre la administración municipal y otros actores para poder ¿qué? Darle soluciones rápidas y oportunas a estos jóvenes de la ciudad. O sea que lo que usted está diciendo es que si vemos a un chico, a un niño desatendido en nuestro barrio, lo que debemos hacer es denunciar o buscar, llamar por ejemplo al 123 y empezar a decirle a ustedes, mire, este chico está desatendido, para que ustedes ya empiecen como a dirigirlo. Así es, mira, nosotros tenemos la plataforma que es la que estamos lanzando el día de hoy, que cualquier persona que nos está escuchando y nos está viendo se puede meter inmediatamente, es www.satmed.co, en donde pueden ingresar y pueden hacer todas las denuncias que tengan. Nosotros guardamos toda la identidad de la gente, nosotros nos ponemos en contacto directamente con ellos y les hacemos todo el acompañamiento. Pero mira, hay algo que se llama, cuando mi abuelo se estaba muriendo en la clínica, los médicos llamaron a Código Azul. Yo decía, pues yo no soy médico, yo soy abogado. Yo decía, pero Código Azul, ¿qué es eso? Claro, se reunieron los médicos y tomaron decisiones inmediatas para salvarle la vida. Así es como nosotros tenemos que actuar. Entonces nos inventamos una estrategia que se llama Código Azul. Yo todos los lunes llego al Consejo de Gobierno con unos sobres azules. Y a cada secretario le entrego su sobre azul y le digo, vea, fulanito de tal, comuna tal, tiene este riesgo y hay que actuar inmediatamente, si no este pelado se nos muere literalmente, se nos pasa para la ilegalidad. Llego donde el secretario de Educación y le digo, vea, Código Azul, tiene que actuar inmediatamente, si usted no le consigue un puesto en un colegio cercano al lugar donde vive, este pelado lo más fácil es que se nos vaya para una banda criminal. Entonces como estamos dentro en frente del alcalde, pues todos ahí mismo actúan inmediatamente, pues porque necesitamos actuar rápido con ellos, ¿para qué? Pues para que esa alerta que nos salió en el territorio pues sea efectiva y podamos salvar a este pelado. Comentaba usted que una parte de esta estrategia es salvar a los jóvenes de que sean reclutados por las bandas criminales. Y bueno, supongamos que muchos son reclutados, que lo que uno mira en esto, y es que los más buscados que usted decía ahora, resultó que eran unos muchachos muy jóvenes. Generalmente los que caen son los muchachos, los que están dando la guerra en la calle, porque detrás de ellos hay unos señores que son los que manejan las bandas criminales y a ellos no les pasa nada y son adultos. Tienes toda la razón, los que estamos poniendo los muertos en la ciudad somos los jóvenes, digamos que ellos son carne de cañón en medio del conflicto y de la guerra, y por eso lo que queremos es quitarles, digamos, esa materia prima que tienen estos que se posan de empresarios y demás, que ponen eso a los jóvenes, que si los cogen son menores de edad, entonces no les pasa nada supuestamente. Pues miren, tenemos más de 10.700 jóvenes hoy en día en centros de reclusión, el 23% de estos jóvenes reinciden a la hora de salir de un centro de reclusión. Entonces miren que la problemática en torno a los jóvenes hay que entenderla uno a uno, porque no sabemos cuál es la historia que hay detrás, si fue algo voluntario que ellos quisieron hacer, si fue por falta de oportunidades, si fue por algo que los obligaron. Pero lo que vos decís, Luis, es totalmente cierto, detrás de ellos hay unas estructuras muy fuertes, que ahí la alcaldía viene haciendo un trabajo muy fuerte para desarticular estructuralmente esas bandas y que los jóvenes no sean los que terminen ahí en medio del conflicto. Secretario, tuvimos una llamada, no la pudimos pasar, desde el máster nos dicen, entonces, ¿esta estrategia va a ser solo para San Antonio de Prado, aplica para La Estrella, aplica para Medellín? Cuéntenos un poquito. Bueno, hicimos la prueba piloto aquí en San Antonio de Prado, teniendo en cuenta unas alertas que teníamos latentes por nuestro equipo territorial, pero ya a partir del mes de julio vamos a empezar con este proyecto del sistema de alertas tempranas en territorio, porque en este momento la plataforma está habilitada para toda la ciudad, cualquier persona puede entrar a la plataforma www.satmed.co y hacer las denuncias y mostrarnos esas alertas, pero a partir del próximo mes vamos a estar en la Comuna 1 en Santo Domingo, en la Comuna 2 Santa Cruz, vamos a estar en la Comuna 3 de Manrique, vamos a estar también en la Comuna 4 Aranjuez y vamos a estar en Castilla y en Villahermosa Comuna 8, y vamos a irnos a ver para el corregimiento de Santa Elena, que estamos teniendo unos problemas grandes allá en temas de consumo de drogas y que los jóvenes no están aprovechando el tiempo como lo deben de aprovechar. Obviamente, como son recursos públicos de Medellín, esto es solo para la ciudad de Medellín, pues sé que aquí estamos vecinos de Itagüí, de La Estrella, de Sabaneta, pero digamos que esto nos cubre la ciudad de Medellín.
Entonces esto será una tarea para que trabaje con el área metropolitana. Con el área metropolitana, metropolitana, sí, así posiblemente. Es. Código azul para nuestros jóvenes, esos jóvenes, niños o niñas, adolescentes que de pronto estén en problemas. Si usted tenga que decir también código azul y hay que llamar al 123 porque hay que salvar vidas. Estamos parihueleando con vos y estamos hablando de nuestros jóvenes con el secretario de la Juventud, Alejandro de Bedut. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Sistema de alertas tempranas para jóvenes, niños y adolescentes. Programa o estrategia de la Secretaría de la Juventud. Tema nuestro aquí en Parihueleando hoy. Desde el Parque Principal de San Antonio de Prado, en el extremo suroccidental de la ciudad. Secretario, usted ya nos dijo cómo aplica, cómo funciona la estrategia en el caso de los muchachos, los jóvenes, en el caso de los niños y los adolescentes, las alertas tempranas, ¿cómo aplican? Mira, ese es digamos el foco más grande que nosotros tenemos en este momento con el proyecto, porque cada vez las cifras nos muestran que hay mucho más abuso sexual en niños más que en jóvenes. Entonces ahí nosotros venimos trabajando muy fuertemente con el despacho de la primera dama, con el proyecto de Tejiendo Hogares, venimos acompañando, venimos formando a las familias, porque es que a los niños también hay que escucharlos. Los niños también sufren y muchas veces quedan callados o les da pena o les da miedo o no saben la realidad que están. Y entonces ahí dentro de las familias es donde nosotros venimos haciendo un esfuerzo muy grande, llenándolos de herramientas, llenándolos de todo ese andamiaje que deben de tener. ¿Para qué? Pues para que esos niños no sufran y esos niños puedan tener una respuesta inmediata por parte de nosotros. Ahora, de eso va a depender la calidad de jóvenes cuando sean jóvenes. Exactamente, es que ahí es donde está el tema. Por eso se llama una alerta temprana. Una alerta temprana es en doble sentido, no en temporalidad. Una cosa es en temporalidad y otra cosa es en la edad. La edad, entre más temprano veamos esa alerta, pues lo vamos a poder mitigar más en el tiempo. Mientras que si ya la alerta viene cuando ya el joven ya ha pasado por una vulneración de sus derechos y varios derechos de los que hemos hablado que se vulneran, como es la violencia sexual, los obligan a trabajar, hacen todo un tema de comercialización sexual con ellos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande con estos niños, niñas y adolescentes para que no caigan, digamos que en esta situación. Con nuestros chiquitos hay que hablar de frente también, hay que decirles tus partes íntimas no te las dejas tocar de nadie, ni de tu papá, ni de tu tío, ni de tu abuelo. Hay que acabar con el abuso sexual en los niños. Hay otro tema que es bien triste, que los papás, los familiares nos duele muchísimo, y es el consumo de drogas. Y ahora la droga no es solamente marihuana y cocaína, ahora hay tantas cosas que uno ni siquiera sabe cómo se las están dando. A veces en las redes aparecen gomitas con dibujos de los superhéroes y resulta que es así como están llegándole a los niños. Incluso hace poco en la Comuna 13, cuando estábamos parihueleando, nos decía un niño de 9 años que el otro, también de 9, ya por ejemplo fumaba marihuana, usaba popper. Entonces, en cuanto a la drogadicción, a las drogas, ¿qué es lo que está pasando con nuestros niños y jóvenes? Hay una realidad, es que en esta ciudad y en Colombia estamos inundados en drogas, eso sí lo sabemos nosotros. Eso es una realidad que nosotros no podemos esconder, pero sí tenemos que trabajar. Eso nos tiene que dar mucha más fuerza para trabajar frente a este tema de la drogadicción. Nosotros hemos hecho algunos estudios frente al tema de la drogadicción y tenemos unas cifras, y es que más o menos 150.000 jóvenes consumen droga hoy en día en la ciudad. Estamos hablando pues más del 30-40% de los jóvenes, y ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Pero ahí los padres de familia y los entornos protectores son muy importantes, porque casi siempre lo que hacen estas bandas criminales
criminales con el narcomenudeo es regalarles la droga para volverlos adictos. Están siempre a la salida de los colegios, están en lugares específicos, en los parques, en las unidades deportivas, pues para que los jóvenes se vuelvan, logren esa adicción y ya luego se vuelvan consumidores y el negocio pues siga en torno al microtráfico. Entonces yo creo que ahí hay un esfuerzo muy grande, no solo desde el tema policivos y coercitivos, sino también esos principios, esos valores, esa educación desde la casa, la figura del padre, de la madre, la figura del hermano, dar buen ejemplo. Ahí eso es lo más importante que se le puede imprimir a un niño y a un joven. Lo que tiene que atacar la estrategia de alertas tempranas es la siembra temprana que está haciendo el narcotráfico en los niños y en los adolescentes. Así es. Pero mire, este año, por ejemplo, que estábamos hablando de la Semana de la Juventud, que va a ser pues en la última semana de agosto. El concepto de la Semana de la Juventud este año va a ser un viaje a las raíces. Queremos que los jóvenes vuelvan a esas raíces que hemos tenido como ciudad y como paisas. Las raíces de nosotros no es el narcotráfico, eso vino después, pero se ha perdurado en el tiempo. Toda esa cultura de ilegalidad, esa cultura mafiosa, esa no es las raíces, Alirio, usted que ha estudiado bastante esta ciudad. Aquí las raíces de nosotros son las raíces campesinas, las raíces afro, las raíces indígenas que nos han enseñado a cuidar el medio ambiente, los campesinos que nos han enseñado a trabajar fuertemente, que hay que sacar la familia adelante. Esas son las verdaderas raíces de nosotros, pero los jóvenes realmente se han perdido esas verdaderas raíces. Hemos crecido como semillas, pero no hemos crecido con unas raíces profundas, y eso es lo que queremos recuperar, y yo creo que ahí es donde está. La Semana de la Juventud, ¿qué cuándo es? Última semana de agosto. De agosto, hay que estar pendientes. Hay que estar pendientes, nos vamos a tomar el Cerro Nutibara, vamos a tener más de 40.000 jóvenes participando en temas académicos, culturales, deportivos, recreativos, y el día sábado 1 de septiembre el alcalde quiere darle un concierto gratuito en el estadio. Van a venir unos artistas muy muy bacanos, unos referentes muy bacanos de esta ciudad. No les voy a adelantar todavía quiénes, que sea el mismo alcalde no que les diga. No les quise dar la chiva, pero para que se preparen, gratuito en el estadio, pues para que sea por medio del arte, la música, que les podamos mandar estos mensajes a los jóvenes de la ciudad, que en una ciudad como Medellín los sueños sí se pueden hacer realidad, una voz de esperanza, un grito de que estamos vivos y que vamos para adelante. Secretario, para ir concluyendo entonces, ¿qué le decimos a los papás que nos están viendo, a los abuelos, a los tíos? ¿Cómo trabajamos con estos muchachos? ¿Cómo hablamos con estos muchachos y estos niños para que no se nos desencaminen? Bueno, el mensaje para todos los padres de familia y para los jóvenes mismos es que hay que escuchar, hay que sacarles tiempo a los jóvenes y a los niños. Hay que estar empoderados a la hora de hablarles y estar muy seguros de cuál es el mensaje que les queremos mandar. Pero sobre todo, lo más importante, el llamado que yo les hago es darles buen ejemplo. Porque si un padre no le da buen ejemplo a sus hijos, pues ustedes van a ser sus modelos a seguir y sus referentes. Y de ahí parte la educación. Con un buen ejemplo que se le dé a los niños, niñas y adolescentes, vamos a lograr un objetivo muy importante en la ciudad, y vamos a poder que estos jóvenes cada vez estén más involucrados en la ciudad, se puedan relacionar con otros jóvenes y que puedan apropiarse de la ciudad de Medellín, que es un aula de clase, como yo siempre lo he dicho. Medellín en sí es un aula de clase, y ahí hay que perder ciertos miedos también en la ciudad. O sea que yo, antes de despedirme, yo quería contarles una historia de dos muchachos que tengo aquí. Miren, ellos me llamaron una vez y me dijeron, si quieren pasen por acá, no sé si nos da el tiempo, pero miren, nos queda un minuto. Ellos un día me llamaron y me dijeron, secretario, nosotros tenemos un proyecto que se llama Un Día con el Secretario. Yo quiero estar todo un día con el secretario a ver qué es lo que hace un secretario. Y entonces Daniel y David están conmigo desde las 7 de la mañana hoy en la oficina. Hemos estado por todas las reuniones, en todas las actividades, han estado conmigo y han podido entender también, yo que soy un joven de esta ciudad, que estoy ahorita de secretario, pues el reto que tenemos como ciudad también de estar a la vanguardia, de representarlos, de escucharlos, de entender sus proyectos, sus dinámicas. Y eso es muy importante, que ellos también vean y se puedan reflejar y que puedan participar en política, que puedan participar en diferentes escenarios de participación ciudadana. Yo creo que ahí eso es clave, y quería contarles pues que ellos dos han estado conmigo durante todo el día. Más que el verbo, el ejemplo. El ejemplo, y ellos, claro, ellos han visto pues cómo es el día a día de un secretario de juventud, que el tema, el reto es muy grande y la responsabilidad es muy grande. Pues Alejandro, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Cuando quieran me vuelven a invitar. Yo feliz de que cada vez podamos contarle más a la ciudadanía que existe una Secretaría de Juventud que está lista para atender a los jóvenes de Medellín. Y bueno, no, muchas gracias por la invitación, Nati. Gracias.
No, muchísimas gracias, Luis. Despide. Listo. Despido. Nos vamos. Que pasen un muy buen fin de semana con otro fin de semana con Puente. Que disfruten. Esto es Parihueleando con vos. Aquí nos volvemos a ver el martes. Telemedellín, 20 años con siempre vos. Con vos. Chao, chao. Chao.